Hola, buenas tardes. Bienvenidos un año más a la ceremonia de entrega de los premios Cortes de Cádiz en la Casa de Iberoamérica. Unos premios que en esta ocasión están marcados por la conmoción y la tristeza por ese accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses, en los que han fallecido 51 españoles. Durante la gala se realizará un minuto de silencio como gesto en reconocimiento a esas víctimas y a sus familiares. En esta ocasión, la gala será presidida por el secretario para la Cooperación Iberoamericana de la SEGIP, Salvador Arriola, junto a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Hay que recordar que estos premios son concedidos por el Ayuntamiento de Cádiz en el marco de la conmemoración de la Constitución, que en marzo de 2012 celebró su bicentenario. Creados hace más de una década, consta de 12 modalidades y se distinguen por su marcado carácter iberoamericano. El objetivo es dar a conocer los trabajos de investigadores, creadores y aquellas personas que destaquen en diversos campos como la ciencia, el arte, la política y la empresa. Estos galardones pretenden destacar la importancia que tuvo la ciudad en la época del 12, cuando Cádiz fue punto de encuentro de la vanguardia española, europea y americana. Los premiados serán el profesor Gonzalo Navarro, la profesora Amparo Sánchez Cobos, Alfredo Quiñones Hinojosa, que no ha podido acudir a la entrega, Said Emmanuel Dawkins, Pablo Santos y Christine Schlack, Alberto Valero, María Ángeles Martín, Rodi Fuentes Alba, María Molina Inchaustegui, María Fasce, y el premio a la música, que no será entregado en esta ceremonia, sino en otra diferente, Joan Manuel Serrat. El premio Libertad aún no ha sido anunciado. Comenzamos con esta ceremonia en el 2015 de los Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz. Señora alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez, señor secretario para la Cooperación Iberoamericana, don Salvador Arriola, señor embajador de Cuba en España, don Eugenio Martínez, señor embajador del Uruguay en España, don Francisco Bustillo, premiados autoridades, señores y señoras, boa tarde e benvindos, buenas tardes y bienvenidos a los premios Cortes de Cádiz. Antes de comenzar, tiene la palabra la señora alcaldesa de Cádiz. Vamos a dar la bienvenida a los premios. Muy buenas tardes a todos. Vamos a recibir a los premiados que estaban esperando este momento para pasar a este salón, y los vamos a recibir con un gran aplauso. He tomado la palabra en este momento porque, como bien saben ustedes, nuestra nación, Europa y el mundo está hoy de luto porque en un desgraciado accidente han fallecido 140 personas, de las que más de 50 son compatriotas nuestros. Y yo les rogaría que antes de empezar este acto guardáramos un minuto de silencio como muestra de nuestro pesar.
Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por venir. Empezamos la ceremonia, sí, ya, con un canto a la libertad y lo hacemos a cargo de la Escolanía María Auxiliadora. Cinco mujeres y seis hombres se sientan hoy en este escenario de la Casa de Iberoamérica para ser reconocidos como los ganadores de los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz. Son hombres y mujeres que a menudo, en la soledad de sus despachos, en sus laboratorios, en su trabajo diario, contribuyen a hacer de este un mundo más próspero, con mayores oportunidades para todos los que poblamos este espacio iberoamericano que reúne a 22 países en dos continentes y a 600 millones de personas. Ellos se han marcado objetivos ambiciosos en su vida. Luchan porque se reconozca el papel de las mujeres en un mundo tan competitivo como la ingeniería, o por lograr una cura contra el cáncer y otras enfermedades. Porque el liderazgo tecnológico no solo se sitúe en Silicon Valley, por encontrar nuevas especies botánicas que enriquezcan la diversidad de nuestro planeta, por destacar aspectos de la historia que a menudo olvidamos, por dar voz a los desaparecidos, por enseñarnos que el diseño puede ayudar a recuperar los recuerdos de nuestra infancia, por hacernos creer que la literatura puede darle otra vuelta de tuerca a la vida. Su trabajo es hoy nuestro orgullo y un ejemplo para todos los iberoamericanos que aspiramos a convivir en una sociedad de paz y progreso. El Ayuntamiento de Cádiz instituyó hace ya 15 años estos premios iberoamericanos Cortes de Cádiz para honrar la memoria de aquellos diputados que, con su valentía y espíritu democrático, decidieron cambiar la historia de España. Ellos aprobaron la primera Constitución de España, la de 1812, que dejaría su huella también en América. En su nombre se crearon estos 12 premios que reconocen diferentes saberes y talentos de la sociedad actual. Premio Iberoamericano de Botánica, José Celestino Mutis.
el Premio Iberoamericano de Botánica José Celestino Mutis, Cortes de Cádiz, que lleva el nombre del ilustre gaditano Celestino Mutis, se crea con el concierto de la Real Academia Nacional de Farmacia y la Real Academia Hispanoamericana para distinguir el mejor trabajo original e inédito sobre la ciencia botánica. Gonzalo Navarro nació en Madrid, pero lleva más de 20 años residiendo en Bolivia. Su trabajo sobre la aplicación de modelos geobotánicos de la vegetación de las tierras no andinas de Bolivia le ha valido ser el ganador de la séptima edición del Premio Iberoamericano de Botánica. El jurado quiso destacar la extraordinaria calidad y la condición innovadora del estudio que alcanza relevancia en los ambientes botánicos internacionales. El estudio se basa en datos reunidos en un trabajo de campo que comenzó hace 25 años. Navarro es autor del mapa de vegetación de Bolivia, que supuso un modelo conceptual y cartográfico que han seguido otros países. Licenciado y doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de las universidades Mayor de San Simón, la Católica Boliviana, y la Simón Patiño de Cochabamba. Entrega el premio la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez. Muy buenas noches, señores premios Cortes de Cádiz, Alcaldía de Cádiz, Real Academia Nacional de Farmacia, señores autoridades y público presente. Expresar ante todo mi más profundo agradecimiento por la concesión de este premio de botánica José Celestino Mutis, premio que dedico a Bolivia, a sus personas e instituciones, las cuales me acogieron y aceptaron incondicionalmente desde hace ya más de 20 años, haciendo posible y enormemente grato tanto mi trabajo como muy especialmente mi vida en ese país. Asimismo, quiero dedicar este premio, con un énfasis particular, al profesor Salvador Rivas Martínez, maestro y guía de los geobotánicos españoles, cuyo estímulo y apoyo científicos han sido fundamentales para mi trabajo en todos estos años de investigación botánica en Bolivia. Espero que este premio de botánica pueda contribuir a reivindicar, de alguna forma, la plena validez y vigencia del enfoque naturalista de campo, holístico e integrador. Enfoque que surgió precisamente a partir de antecedentes decisivos, como lo fue el trabajo exhaustivo, minucioso y excepcional de José Celestino Mutis. Este enfoque naturalista es esencial para el conocimiento de la riquísima y compleja diversidad de un país todavía tan inédito en muchos aspectos como lo es Bolivia y que enfrenta en la actualidad una etapa esencial de su desarrollo socioeconómico con numerosos problemas y desafíos para el uso equilibrado de sus recursos naturales. Muchas gracias. Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales. El objetivo del Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales Cortes de Cádiz es el de incentivar la realización de trabajos de investigación relacionados con la historia, sociología,
Ciencias Jurídicas, Antropología Social y Ciencias Políticas de la Ciudad de Cádiz. Trabajo sobre Ramón de la Sagra, el reformista español que abogó por el fin de la esclavitud en Cuba, le ha valido a Amparo Sánchez Cobos el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, que llega ya a su 14ª edición. Madrileña de nacimiento y valenciana de adopción, Amparo Sánchez Cobos es profesora de la Universidad Jaume I de Castellón. Es licenciada en Geografía e Historia por la UNED y ha realizado sus estudios de doctorado en la Jaume I, centrados sobre todo en Cuba, el anarquismo y la esclavitud en los siglos XIX y XX. Entrega el premio el señor secretario para la Cooperación Iberoamericana, don Salvador Arriola. Buenas noches, muchas gracias a todos. Quisiera empezar por dar las gracias por este premio al excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz y a los miembros de la Casa de América, a todos los que están, a todas las personas que están detrás de la organización de los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz, así como a los miembros del jurado por haberme elegido, por haber elegido mi texto para esta categoría. A todos, muchísimas gracias, no solo por el premio en sí, que ya es muchísimo, sino también porque me ha dado la oportunidad de disfrutar unos días de esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Y como mi texto es deudor de algunas personas que me han apoyado en todo el tiempo que me ha llevado a redactarlo, trabajarlo, no puedo por menos también que dar las gracias en este caso a mi mentor y director del equipo de investigación en el que se inserta mi trabajo, el catedrático de Historia Contemporánea, doctor José Antonio Piqueras Arenas, no solo porque él fue quien me sugirió hace ya algunos años, hace algún tiempo, el estudio del personaje que trata mi obra, sino también y sobre todo porque él ha sido quien ha hecho posible toda mi labor como investigadora, como profesora de la Universidad Jaume I de Castellón, desde hace ya más de 15 años en que empecé allí mis estudios de doctorado. Asimismo, quiero hacer extensible este agradecimiento a la doctora Imilci Balboa Navarro y al resto de miembros y compañeros del Grupo de Investigación Historia Social Comparada, que dirige el doctor Piqueras, en esa universidad, en la Jaume I, y en el que se enmarca mi labor. Todos ellos, todos nosotros, dedicamos nuestro esfuerzo al estudio de las ciencias sociales, al estudio de la historia en general y a la historia de Cuba en particular. En último lugar, pero no por ello menos importante, he de dar las gracias también a mi familia, sobre todo a mi esposo Roberto y a mi hijo Aarón, que estarán por ahí, porque finalmente han sido ellos los que han tenido que sufrir mis continuas ausencias para llevar a término este trabajo. A todos ellos y a otros muchos amigos y compañeros a los que también estoy agradecida, muy agradecida, pero a los que no se puede nombrar aquí por falta de tiempo, les doy mis más sinceras gracias. Gracias. El jurado también quiso hacer una mención especial al trabajo del gaditano Marcos Zilberman Morales por su trabajo sobre el exaltado gaditano Manuel Navas García, poeta y cirujano de la Armada. Recoge su diploma de manos del secretario para la Cooperación Iberoamericana, Marcos Zilberman Morales. Gracias.
Premio Iberoamericano de Cirugía Pedro Virgili. El Premio Virgili Cortes de Cádiz se constituye en memoria del ilustre cirujano gaditano, que en 1748 fundó el primer colegio de cirugía de España. Este premio pretende ser aliciente y referente para los especialistas en el ámbito de la cirugía. El doctor Quiñones no ha podido asistir a la ceremonia por tener un compromiso adquirido previamente a la concesión de este premio, pero ha querido estar presente enviándonos estas palabras. Vamos a verle. Mis queridos amigos de Cádiz, les hablo desde el hospital de Johns Hopkins en Baltimore, en los Estados Unidos. No tengo palabras para agradecerles haber sido seleccionado para este premio tan importante. Primero que nada, agradecer a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, al Ayuntamiento de Cádiz y a las autoridades presentes por permitirme presentar mi trabajo aquí en este día de hoy. Es un honor para mí encontrarme entre todos ustedes, fenomenales artistas, científicos, médicos y líderes del mundo. Quiero decirle a Said Emanuel Dawkins que como conciudadano mexicano, tu pieza sobre desapariciones políticas en México me tocaron el corazón muy personalmente, desde muy pero muy cerca. María Ángeles Martín, tu trabajo en promover la visibilidad de las mujeres en el campo de la ingeniería es enormemente inspirador y un objetivo que yo también comparto en el campo de la ciencia y la medicina. Rodi Fuentes, tu trabajo en secuenciación de genes ancestrales me parece fascinante y muy importante para nuestro legado en el futuro. Gonzalo Navarro, Amparo Sánchez, Pablo Santos y Cristina Schlack, Alberto Méndez, María Molina y María Fase, muchas felicidades a todos ustedes. De verdad, a todos aquellos que comparten el día de hoy con nosotros y cada uno de los recipientes de este premio Cortes de Cádiz, quiero decirles, su trabajo es fascinante y desearía poder conocerles a todos personalmente algún día en el futuro, y aquí están las puertas de su casa abiertas en Johns Hopkins para cuando quieran venir a visitarme. También gracias a mi colega, el doctor Gil, por apoyarme por esta nominación y compartir conmigo esta apasionante carrera de la neurocirugía. Investigando sobre la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, he aprendido que hay una extraordinaria historia detrás de esta maravillosa ciudad y sociedad médica. Aunque la academia fue fundada oficialmente alrededor de 1831, he aprendido que sus orígenes datan desde mucho más antes y que su remarcable historia ha tenido un gran impacto en todas las instituciones médicas europeas. Y eso para mí me da un gran orgullo. Este premio lleva el nombre de Pedro Virgili, quien en 1748 fundó el primer colegio de cirujanos en España, Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Aunque este en sí mismo es un gran logro, también he aprendido que el Colegio de Cirujanos fue la primera institución de Europa en otorgar el título de médico cirujano, que creo que es una distinción que encarna el espíritu de este premio y la ceremonia del día de hoy. Como muchos cirujanos saben, a menudo la parte más difícil de nuestro trabajo, sorprendentemente, no se encuentra en la sala de operaciones. Es la relación personal que establecemos con cada uno de nuestros pacientes y que tiene el mayor impacto en sus vidas. Sin este lado humano, no creo que nuestro trabajo sería posible. Y me resulta notable que la Real Academia de Medicina y Cirugía fue capaz de reconocer la importancia de este aspecto de la cirugía. Como ustedes saben, mi camino aquí, hasta donde estoy ahora, no fue fácil. Desde que empecé trabajando como inmigrante ilegal en los campos de California, aprendiendo inglés y con solo $5 en mi bolsillo, hasta poder entrar en Harvard, graduarme con honores y seguir la carrera de médico, después de eso mi residencia en neurocirugía en la Universidad de California, San Francisco.
He aprendido muchas cosas a lo largo de este camino que me han permitido conectarme no nada más con mis pacientes, sino también con aquellos discípulos que han formado parte de mi vida. Para comprender las luchas que todos enfrentamos en la vida, ha sido muy importante establecer estas relaciones humanas entre nosotros. Creo que este camino es el que me ha permitido enlazar la parte humana de mi trabajo con la ciencia, al igual que Pedro Virgili creó ese puente de médico y cirujano hace cientos de años. Es mi voluntad de potenciar el puente, ahora en la actualidad, entre la medicina, la cirugía y la ciencia, que es precisamente lo que yo hago en la actualidad. Es por este motivo que quiero mostrarles un breve video donde podrán conocer mi laboratorio y cómo este sirve de puente entre los pacientes, el quirófano, para el beneficio de los pacientes que nos vienen a mirar diariamente y para el beneficio de la humanidad. Mi equipo y yo tenemos como una única misión ofrecer el mejor servicio médico y humano posible y encontrar una cura para el cáncer. Tenemos como prioridad satisfacer las necesidades y preocupaciones de cada uno de nuestros pacientes y sus seres queridos. Es debido a esto que a lo largo de los años he venido desarrollando un equipo de médicos y científicos de todas partes del mundo, dedicados a transformar este sueño en una realidad. A lo largo de todos mis años de experiencia como médico, así como investigador, he descubierto que la creatividad, unión y el trabajo en equipo son las mejores herramientas que el ser humano tiene para innovarse. Uno de mis sueños como profesional de la salud es impulsar a alumnos de todas las culturas a desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Es por esto que he buscado utilizar la multiculturalidad para encontrar la receta secreta para alcanzar nuestras metas. De esta manera se pueden encontrar nuevas ideas y nuevos horizontes en la lucha contra el cáncer cerebral. Dentro de nuestro equipo de trabajo contamos con múltiples líneas de investigación, siendo la más importante de ellas la dedicada a la comprensión del glioblastoma multiforme, el cáncer más devastador en el ser humano. Queremos ser una fuente de esperanza y coraje para todas estas personas que están combatiendo la misma lucha y porque estas mismas personas son las que nos proporcionan a nosotros una fuente de esperanza infinita. Es ahora cuestión de buscarla. Finalmente, me siento honrado de ser parte de esta venerable tradición y no puedo agradecerles lo suficiente por este premio. En verdad, se me hace un nudo a la garganta el pensar que no estoy ahí con ustedes. No tengo las palabras adecuadas para expresar la forma en que me siento tan honrado del saber que este reconocimiento no es nada más para mí, sino para mis padres, mis amigos, mi familia, mis estudiantes, mis pacientes y el resto de la humanidad. Espero y deseo tener la oportunidad de darles las gracias a cada uno de ustedes personalmente cuando haga una visita a Cádiz en los próximos meses. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Entrega el premio la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez, y lo recoge en nombre del doctor Quiñones, el vicepresidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, don Miguel Ángel Vizcaya Rojas. Premio Iberoamericano de Creación Artística Contemporánea Juan Luis Vasallo.
el Premio Iberoamericano de Creación Artística Contemporánea Juan Luis Vasallo, que promociona las artes plásticas españolas e iberoamericanas, se crea para reconocer a los mejores creadores de ambos continentes y para contribuir al enriquecimiento del patrimonio cultural de la ciudad de Cádiz. Apariciones de Said Dawkins es la obra premiada por el jurado de la novena edición del Premio Iberoamericano de Creación Artística. El trabajo, un montaje escritural y sonoro sobre los desaparecidos en México en la década de los 70, es una preinscripción desde la oscuridad, desde ese otro lado que siempre aparece oculto ante los medios como un espectro. Su autor nació en 1983 en México, país en el que reside. Estudió artes visuales y filosofía y su trabajo se desarrolla entre los terrenos de la producción del arte en los espacios públicos, la investigación y la gestión cultural, con especial atención a la caligrafía, el graffiti, la instalación, las intervenciones y el videoarte. Entrega el premio el secretario para la Cooperación Iberoamericana, don Salvador Arriola. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco a todos los presentes y bueno, pues también quiero agradecer a los organizadores de estos premios iberoamericanos Cortes de Cádiz, que creo que es un evento pues de suma importancia, ya que reconoce el talento y el trabajo pues de varios de los que conformamos pues ese espacio tal vez abstracto de lo que es lo iberoamericano. Me siento muy orgulloso también de compartir este momento en esta bella ciudad. Bueno, llegué ayer y pude conocer un poquito de la ciudad. Me parece una ciudad maravillosa. Y bueno, pues también lograr conocer pues a las personas que también son premiados, que son ganadores. Es un honor para mí compartir pues este espacio, este momento con ustedes. Los felicito a cada uno. Creo que su labor pues es muy importante, pues ya que hacen un aporte, una forma de cambiar, de mejorar o de conocer pues temas inquietantes sobre nuestra existencia, y creo que eso es algo muy valioso. También pues, me gustaría agradecer pues a mi familia, que siempre me ha apoyado en mi trabajo artístico, y pues también pues a los que hicieron posible que se realizara esta pieza de apariciones, en particular a la señora Rosario Ibarra, que es una luchadora social incansable. Es fundadora del Comité Eureka y es parte pues, de las doñas, como nosotros les llamamos, que han pedido justicia por los desaparecidos políticos en México desde los años 70. También quisiera agradecer a Guaymas, un sobreviviente de desaparición forzada, que participó en esta pieza con algunos testimonios. Y también quisiera agradecer a algunos que colaboraron en la realización de esta pieza, en la producción, a Leonardo Luna, pues que siempre me ha acompañado desde el principio en este proceso, como productor, como fotógrafo y como amigo, a Víctor Zaragoza, que pues con su talento realizó pues toda la parte sonora, ¿no?, con un ensamble que se llama Tropo.
y bueno, también a mi pareja Claudia, que ella pues también hizo posible en términos de gestión pues la realización de este proyecto. Pues como ya se dijo anteriormente, la pieza de apariciones trata sobre pues un tema o una tensión histórica muy importante entre pues una lucha entre una estructura de pensamiento pues basada en el egoísmo y la cobardía contra otra que está basada más bien en una posibilidad de cambiar la situación en que se vive pues en México, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy pues nos duele a todos los mexicanos y que esperamos que pueda cambiar. Y bueno, pues esta pieza está dedicada pues justamente a esas personas pues que no se encuentran actualmente con nosotros. Y bueno, pues también va un poco por el derecho a disentir, por la libertad de expresión y pues por todas y todos esos luchadores que buscan otras formas de relacionarnos y pues otras formas de existencia posibles. Muchas gracias. El jurado de este premio de creación quiso hacer constar en acta la calidad de los trabajos presentados y la dificultad a la hora de hacer la selección final, por lo que además decidió conceder cuatro menciones de honor, que recayeron en el dúo formado por Juancho Arregui López y Arturo Franco, Carmela García, Paloma Gámez Lara y Manuel Soto Galeote, quien recogerá su diploma, también de manos del secretario para la Cooperación Iberoamericana. Premio Iberoamericano de Diseño. El Premio Iberoamericano de Diseño pretende extender, potenciar e impulsar la cultura del diseño en la sociedad. Queremos destacar aquellas manifestaciones ejemplares que muestran una estrecha relación entre diseño y empresa, cultura o sociedad. Pablo Santos Suárez, gaditano, y Christine Slack, chilena, unieron su talento y creatividad para ganar el Premio Iberoamericano de Diseño Cortes de Cádiz. Piriñaca, rebujina de salitre y papelillo es una guía de Cádiz visual y muy especial, un recorrido por los personajes reales y de leyenda de la ciudad que forman parte de nuestra historia sentimental. La idea que tuvieron estos dos diseñadores fue destacar la esencia del pueblo gaditano a través de un picadillo de las historias que cuentan sus calles y que pasan de generación en generación. Entrega el premio la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez. Primero que todo, agradecer a la organización por tener haber escogido nuestro proyecto. Luego a la familia de Pablo Santos y a mi familia, que siempre nos estuvo apoyando. Y bueno, hablo por los dos cuando digo que nos sentimos muy felices de recibir este galardón hoy en Cádiz. Pueblo, Pablo, porque es su casa, y yo que no podría haber encontrado mejor razón para recorrer medio mundo. No hace muchos meses que recorríamos las calles de esta ciudad investigando sobre lo que más tarde se convertiría en el motor de Piriñaca,
la cultura de Cádiz. Pero cuando hablamos de cultura, nos referimos a esa cultura de tinte popular, constituida en sus calles y rincones, que se ha ganado un espacio en el corazón y memoria de cada gaditano. Por otra parte, nos alegra que Cádiz tenga un concurso de esta envergadura. Yo me fui de casa persiguiendo el diseño y, paradójicamente, hoy es el diseño el que me devuelve a ella. Además de la satisfacción personal evidente que esto supone, ya que es mi propia ciudad a la que reconoce nuestro trabajo, ¿no? Existe una satisfacción colectiva por todos los diseñadores gaditanos, que me invita a pensar que algo está cambiando en una ciudad que aún tiene que empaparse de la cultura del diseño. El hecho de la existencia de esta categoría en el concurso me parece un aliciente para la proliferación y extensión de dicha cultura. Solo añadir que para nosotros fue toda una aventura llevar a cabo este proyecto y esperar que sea una grata experiencia para ustedes ver el resultado de ella. Muchas gracias. El jurado, además, decidió otorgar una mención de honor al trabajo titulado Gru, de la diseñadora chilena María Paz Collao Vega. Se trata de un diseño de pupitres escolares modulares que incluyen un espacio para un macetero, con la idea de vincular a los niños con la naturaleza. Recoge su diploma de manos de la alcaldesa, la diseñadora María Paz Collao. Premio Iberoamericano de Igualdad. El Premio Iberoamericano de Igualdad Cortes de Cádiz tiene por finalidad reconocer e impulsar las políticas y actuaciones realizadas a favor de la igualdad en el ámbito de España e Iberoamérica y reconocer públicamente a aquellas instituciones, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se hayan distinguido por su labor en la defensa y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y que hayan contribuido con su trayectoria a la dignificación del papel de las mujeres. Su misión ha sido dar visibilidad a las mujeres en un sector tradicionalmente masculino, la ingeniería. María Ángeles Martín Prat es una de estas mujeres que parece multiplicar el tiempo para estar en mil frentes a la vez. Es profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla. Dirige la línea de investigación aeronáutica dentro de este centro desde el año 2003. Ha participado en más de 60 proyectos industriales y es la responsable de 28 proyectos aeronáuticos en los que se ha trasladado la tecnología de la industria. En mayo de 2011 fundó Skylife Engineering, una empresa de ingeniería con sede en Andalucía. Además, es vicepresidenta de la red europea Pegasus y subdirectora de Relaciones Exteriores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Entrega el premio el secretario para la Cooperación Iberoamericana, don Salvador Arriola. Muchísimas gracias. Buenas noches y me gustaría empezar agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, a la organización, el jurado y las personas que se han fijado en mí, que me han seleccionado y han hecho posible que esta noche esté yo aquí. Es un verdadero orgullo, un placer, estoy contentísima. Porque es Cádiz, porque soy andaluza, porque me encanta Cádiz, por la historia de Cádiz, la historia que ha tenido Cádiz a lo largo de su historia y por lo que es hoy en día. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Es cierto que llevo, hoy he estado pensando, casi 20 años trabajando en ingeniería.
Soy profesora de ingeniería aeroespacial y trabajo muy técnicamente, soy tecnóloga, trabajo en ciencia, o sea, en ingeniería. Pero gracias a las reuniones internacionales y a que he representado a la mujer en ciencia e ingeniería en España durante 6 años, gracias a la institución más grande que hay en ingeniería en el mundo, que es la Institución de Ingenieros de Ingeniería en Eléctrica y Electrónica. Y es cuando me di cuenta, precisamente fue en el año 2006, ya hace unos cuantos años, que la mujer no tenía las mismas oportunidades que los hombres, y no la tienen. O sea, esos objetivos. Estamos actualmente trabajando a nivel internacional con la Comisión Europea, tenemos un proyecto europeo donde pretendemos mejorar la situación, intentar darle visibilidad a las pocas mujeres que hay, intentar incrementar el número de mujeres en ingeniería. Porque el problema no está en la universidad. El promedio de chicas en la universidad, en promedio, es el 20%, y el problema está antes y después. Luego tenemos que trabajar en educación y en la cultura, en las familias, en intentar desde la infancia, desde los colegios de la educación primaria y secundaria, y en las familias, intentar trabajar la igualdad, para que la mujer pueda tener igualdad de oportunidades. Y, por supuesto, también trabajar con las altas capas, ¿vale?, de la industria fundamentalmente, y de las instituciones, para que las mujeres pues no tengan ese techo de cristal, que tengan las mismas oportunidades, que tengan los mismos salarios, que tampoco tienen en ese sentido. O sea, que tenemos bastante trabajo que hacer, seguimos trabajando, y también, bueno, pues en mi punto de vista, bueno, es un granito de arena, pero que estoy muy contenta pues, de estar aquí, ¿no?, que os hayáis fijado en mí y bueno. Me encantaría que estos premios de iberoamericanos de las Cortes de Cádiz sigan otorgándose muchísimos años, porque desde luego son realmente importantes, pero que el de igualdad algún día pues desaparezca y no tenga sentido, porque entonces tendremos realmente igualdad de oportunidades. Bueno, pues me gustaría dedicarle este premio, por supuesto, a mi familia, a mis padres, a mis 3 hijos. Tengo 3 hijos, 2 niñas, son Ángela, Eloy y Celia, a mi marido, Joaquín, que está hoy aquí, al que realmente pues, le debo todo. Si no fuese por él, pues no habría llegado hasta aquí y no sería lo que soy. Y ya por último, me gustaría dedicarle este premio a todas las mujeres que trabajan en ciencia e ingeniería en la sombra y que no han tenido la suerte pues, de recoger él y de tener el reconocimiento tan maravilloso que he tenido hoy aquí. Muchas gracias. El jurado no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una mención especial a otras 2 mujeres. Olga María Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, y Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Nacional de la República Dominicana, por sus encomiables trayectorias profesionales en favor de la igualdad. Premio Iberoamericano de Investigación Científica. El objetivo del Premio Iberoamericano de Investigación Científica es reconocer los esfuerzos e iniciativas que vienen realizando las universidades, instituciones e investigadores a ambos lados del Atlántico, en los campos de astronomía, astrofísica, biología, física, geología y química. Los recientes avances en la secuenciación del genoma humano han permitido acumular grandes volúmenes de datos que nos han permitido avanzar en el entendimiento del origen, evolución y distribución de la vida. Sin embargo, se necesitan programas especiales para agilizar y abaratar este proceso. Y eso es lo que ha valorado el jurado del Premio de Investigación Científica al conceder este reconocimiento a Rodi Fuentes por su trabajo sobre reconstrucción de secuencias ancestrales utilizando la tecnología CUDA. Rodi Fuentes reside en Santa Clara, Cuba. Es licenciado en Ciencia de Computación por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y actualmente es profesor en el Instituto de Ciencias Exactas de Santa Clara. Entrega el premio la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez.
Muy buenas noches a todos los presentes. Aprovecho la ocasión para agradecer al jurado por haber seleccionado mi trabajo como ganador, al Ayuntamiento de Cádiz y a la Casa de Iberoamérica, en definitiva a todos los que han hecho posible la entrega de este premio. Este premio es para mí muy significativo, ya que es un reconocimiento a mi trabajo muy importante y un incentivo para proponerme nuevas metas. Quiero en especial agradecer a mi familia, a mi esposa, ya que sin ella no estuviera aquí y no fuera lo que soy hoy. En fin, muchas gracias. Premio Iberoamericano al Joven Emprendedor. Los principales objetivos del Premio Iberoamericano Joven Emprendedor Cortes de Cádiz son extender, potenciar e impulsar la cultura emprendedora como eje fundamental para el desarrollo de toda Iberoamérica entre los jóvenes, así como las interrelaciones económicas, sociales y culturales entre los países que forman Iberoamérica. Con apenas 20 años creó su primera empresa con otros 5 amigos, Memorias USB. Abrieron su propia fábrica en China y pronto se convirtieron en una firma líder en su sector. Alberto Méndez, presidente de BQ, ha sido la candidatura ganadora en esta cuarta edición del Premio Iberoamericano Joven Emprendedor. El crecimiento exponencial de BQ en el último año, con una facturación de 200 millones de euros y 1 millón de unidades entre móviles y tabletas, así como su capacidad de innovación, su apuesta por la tecnología española y la internacionalización, le han hecho merecedor de esta distinción. Méndez estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid, germen de lo que hoy es BQ, una empresa española dedicada al diseño, la fabricación, comercialización de dispositivos multimedia, impresoras 3D y kits de robótica, con una gran proyección a corto plazo. Hoy es la segunda marca más vendida en smartphones de España. Entrega el premio el secretario para la Cooperación Iberoamericana, don Salvador Arriola. Bueno, muchas gracias al jurado por otorgarme este premio. Os lo agradezco en nombre de todo el equipo que formamos BQ. ¿Cómo aumentar el número de emprendedores de base tecnológica? Cambiando la educación. Formemos a nuestros hijos en las competencias básicas para construir productos tecnológicos. Convirtamos el producto tecnológico misterioso en el vehículo fundamental para introducir las ciencias básicas. Deconstruyendo aquello que usamos y amamos, encontramos la motivación para buscar las fórmulas físicas, matemáticas y mecánicas que lo hacen real. Cambiando una educación basada en muchos casos en la abstracción, en una educación que se toca y experimenta. ¿Qué hacemos en BQ? ¿Predicamos o invertimos? BQ invierte en esto. Tenemos por compromiso que todos los niños a partir de 8 años aprendan a construir productos tecnológicos únicos. Y un producto tecnológico son solamente 3 partes. Arte que tocas, piezas hardware y una pieza de software. En BQ desarrollamos un ecosistema accesible para poder construir cada una de estas partes a muy bajo coste. El acceso a la educación en tecnología tiene que ser universal. Las impresoras 3D y software open source en 3D, por ejemplo, FreeCAD, son las herramientas fundamentales y más que suficientes para crear la parte artística que tiene cualquier producto.
Las placas, por ejemplo las BQ Zoom y los sensores BQ Blocks, basados en hardware libre, te ayudan a configurar tu hardware. BitBlock, desarrollado por nosotros, es la mejor herramienta del mundo para programar en línea tu producto tecnológico basado en software abierto, Arduino. Son solamente tres partes para controlar un producto tecnológico. ¿Qué más necesitamos? La formación a los profesores de nuestros hijos. Sin los profesores nada es posible. Hay que convencerlos del nuevo camino a tomar y dotarles de recursos. Y acabo ya con nuestro lema. BQ, tienes derecho a la tecnología. Muchas gracias. Premio Iberoamericano del Mar. La finalidad del Premio Iberoamericano del Mar es difundir los trabajos relacionados con el mar en cualquiera de sus aspectos, desde la biología marina hasta la investigación científica, pasando por la defensa del medio ambiente y la ingeniería naval. María Molina Inchaustegui es la ganadora del quinto premio Iberoamericano del Mar por un trabajo sobre los astilleros reales y el apostadero naval de La Habana en el siglo XVIII, uno de los arsenales navales más importantes de la época. Esta autora donostiarra, arqueóloga subacuática, se licenció en Historia por la Universidad del País Vasco y actualmente desarrolla su labor investigadora como invitada en el Instituto de Arqueología Náutica de la Universidad IM de Texas, Estados Unidos. Entre septiembre y diciembre de 2013 participó en la excavación y documentación del pecio Delta II, situado en la Bahía de Cádiz. Es miembro activo de la Sociedad Cultural de Investigación Submarina, INSUB. Posee un máster interuniversitario sobre Europa y el mundo atlántico. Entrega el premio la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez. Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, Casa de Iberoamérica, jurado de la categoría del Premio del Mar, representantes del Gobierno cubano, muchas gracias y buenas noches. Este es un premio muy especial para mí, porque nada más terminar yo el trabajo ganador, entré en una especie de crisis, no lo voy a negar. Tenía 25 años, el futuro para la gente que se quiere dedicar a la cultura es bastante peliagudo y comprometedor, sobre todo en esta época de crisis. Y bueno, pues era una situación realmente complicada. No se sabía qué hacer, comenzaba el desempleo, la crisis económica. Y a los 6 días recibí una llamada de Cádiz. Querían contratarme para una excavación subacuática del pecio Delta II. Y a partir de ahí desarrollé una conexión muy especial. A mí un gallego me enseñó a conocer los detalles de esta ciudad y enamorarme de ella. A mí me enseñaron a entender el acento de Puerto Real, aunque todavía me cuesta un poco. Yo aquí saqué una familia y este premio lo quiero dedicar primero a todo ese maravilloso equipo de arqueólogos subacuáticos, a todo ese equipo del CAS, del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, y a los que tampoco forman parte de él, porque son todos maravillosos y están ahí. Gracias, chicos, de corazón. Sois los mejores. En segundo lugar, a mi familia, a mi pareja y a mis amigos, porque sin cuyo apoyo incondicional yo no hubiese llegado hasta donde estoy. Y, por último, a mi guía, mi mentor y mi amigo, el profesor de Historia de América de la Universidad del País Vasco y mi director de tesis, Juan Bosco Amores, sin cuya guía e infinita paciencia, también es cierto, este trabajo no hubiese visto la luz. Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Premio Iberoamericano de Relatos. El Premio Iberoamericano de Relatos se crea con la intención de ser fiel escaparate de historias de ambas orillas del Atlántico. Nuestra intención es recuperar los lazos que unen nuestra tierra con Latinoamérica, recogiendo las publicaciones de sus escritores. El tratamiento del amor, del deseo y de la soledad desde un punto de vista transgresor y con una visión cosmopolita es lo que llamó la atención del jurado del Premio de Relatos a la hora de elegir como ganador el libro Un hombre bueno, de la argentina María Fazze, de entre 445 obras presentadas. Nacida en Buenos Aires, Fazze es traductora, editora y escritora. Actualmente se desempeña como directora literaria de Alfaguara, en Madrid. Ha publicado El oficio de mentir, conversaciones con Abelardo Castillo, los libros de relatos La felicidad de las mujeres y A nadie le gusta la soledad, y las novelas La verdad según Virginia, La naturaleza del amor y La mujer de Isla Negra. Entrega el premio el secretario para la cooperación, don Salvador Arriola. Buenas noches. Este premio significa mucho para mí. Significa sobre todo sentirme casi española, a pesar de que escribo en argentino, adoptada por España en la patria más amplia de la literatura. Agradezco al jurado, a Casa de América, a la ciudad de Cádiz y a toda Andalucía, donde viví durante un año, donde fui muy feliz, también muy infeliz, y cuya gente, ciudades y pueblos inspiraron muchos de los relatos de mi libro Un hombre bueno. El cuento es un género muy especial, más parecido a la poesía que a la novela y quizá también más difícil, mientras que la novela, por su extensión, por sus cambios de temperatura, sus altibajos, se parece a la vida, se parece al matrimonio. El cuento, por su intensidad, por su brevedad, se parece a un viaje y a un romance fugaz, por ejemplo. Y justamente de viajes y de breves historias de amor, casi todas tristes, tratan mis cuentos. Espero que este premio sea el primer paso para conquistar a los lectores españoles. Espero que a ellos también les guste Un hombre bueno, porque escribimos en la soledad, pero no para nosotros mismos, sino para ser leídos. Todo el trabajo en silencio no tendría sentido sin los lectores. Y un escritor que me gustaría citar, a quien admiro mucho, y un gran cuentista, que es John Cheever, escribía, por supuesto, en soledad, pero mirando por la ventana de su casa, su gran jardín, imaginando a todos los lectores escondidos detrás de los árboles. Me parece una imagen muy bonita y en la que pienso yo también cuando escribo. A todos los lectores dedico mi premio. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el secretario para la cooperación iberoamericana, don Salvador Arriola. Muy honorable doña Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. Excelentísimo señor Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en España. Excelentísimo señor Francisco Bustillo Bonazo, embajador de la República Oriental del Uruguay. Señor representante del Gobierno de España, distinguidas autoridades del Ayuntamiento de Cádiz, señoras y señores,
cónsules honorarios, estimado auditorio. Estimados y muy reconocidos merecedores en esta edición de este importante premio. Permítame, antes que nada, transmitirles a todas y a todos ustedes el sentido o mensaje de la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan, y abro aspas. Me hubiera gustado estar en persona en esta importante entrega de premios Cortes de Cádiz, pero por razones de fuerza mayor no he podido hacerlo y he pedido a Salvador Arriola, secretario para la Cooperación, que dirija a este importante auditorio los comentarios siguientes que me permito hacerles llegar. En primer lugar, agradecer a usted, alcaldesa de Cádiz, tan querida en toda Iberoamérica, por habernos invitado nuevamente a participar en la entrega de los premios Cortes de Cádiz. Sin duda, es un altísimo honor poder estar aquí con todas y todos ustedes en la Casa de Iberoamérica, centro cultural de referencia, lugar de puertas abiertas que simboliza como ninguno otro la unión, el pasado y el futuro de la comunidad iberoamericana, comunidad vigorosa, creativa, innovadora, que dialoga con el mundo y se proyecta con sus grandes hombres y mujeres, con sus gestas cotidianas y con la diversidad y pluralidad que nos caracterizan. Cádiz es, sin duda, una ciudad conocida por su larga e influyente historia, teniendo de gran importancia en procesos tan importantes como las guerras púnicas o la romanización de la península ibérica. Fue también clave en la construcción y flujo permanente de saberes, sabores, ideas, pensamientos, doctrinas, ciencia, artes y oficios entre las dos orillas del Atlántico. Territorio que no claudicó en los momentos más difíciles de la primera parte del siglo XIX. Cádiz fue clave en el pensamiento liberal y en su proyección al mundo con la aprobación de la Constitución de 1812. También ha sido cuna, como bien reflejan estos premios, de distintas personalidades del mundo de la botánica, la medicina quirúrgica o el arte. Amigas y amigos, la comunidad iberoamericana está siempre en deuda con esta entrañable tierra y su gente. La cumbre iberoamericana que tuvo lugar aquí en el 2012 marcó el inicio de un proceso de renovación de la Conferencia Iberoamericana, proceso que ha concluido de manera ejemplar en la pasada Cumbre Iberoamericana de Veracruz. Hoy, la Secretaría General Iberoamericana y la cooperación que llevamos adelante cuenta con renovados y claros objetivos para seguir consolidando nuestra comunidad. Trabajaremos desde la cultura, la cohesión social, la educación y el conocimiento. Cuando recordamos todo lo que aquí se acordó y se consensuó en ocasión de la Cumbre de Cádiz, llenamos de alegría y satisfacción por el compromiso de esta ciudad, su gente y sus autoridades para que la cumbre fuera ciertamente un gran éxito. En ese marco, el programa cultural que se llevó a cabo ha sido uno de los más completos, ambiciosos y diversos que se han realizado a lo largo de las 22 cumbres iberoamericanas. La infraestructura cultural con la que esta ciudad cuenta es, sin lugar a dudas, una de las más importantes y mejor programadas. Prueba de ello es esta Casa de Iberoamérica. Hoy, después de 12 años de que se iniciaran las entregas de los premios Cortes de Cádiz, queremos seguir rindiendo un merecido homenaje a la ciudad de Cádiz y en especial a su alcaldesa, gran impulsora de los mismos. Cádiz ocupa un lugar en la historia, pero también en todas aquellas personas que han jugado un papel clave en su sociedad y en la sociedad iberoamericana. Sin duda, la procedencia de los hoy premiados refleja perfectamente el carácter y la diversidad iberoamericana. Hoy hemos reconocido a un madrileño de nacimiento, afincado en Bolivia durante más de 20 años, que ha estado estudiando la aplicación de modelos geobotánicos a la interpretación de la vegetación de las tierras bajas de Bolivia. A un neurocirujano mexicano de reputado prestigio y con una apasionante biografía, que trabaja actualmente en el Hospital John Hopkins de la ciudad de Baltimore.
a una profesora universitaria que se ha adentrado en la historia de Cuba, de la Cuba colonial, a través de la figura del sociólogo, economista y botánico español Ramón de la Sagra, a un cubano matemático galardonado por su contribución en el proceso de reconstrucción de secuencias ancestrales genéticas, a una donostiarra venida desde Texas que ha realizado un magnífico trabajo documental sobre los astilleros reales y el apostadero naval de La Habana en el siglo XVIII, a un artista también mexicano que a lo largo de su obra ha permitido que los espectadores reflexionen sobre el papel de la sociedad en la preservación de la memoria, a una ingeniera con varios años de trayectoria profesional en la Universidad de Sevilla, donde ha luchado por la feminización de las carreras técnicas y que es vicepresidenta de la Red Europea de Excelencia Aeroespacial Pegasus, a una empresa española que ha logrado situar uno de sus productos en un mercado altamente competitivo, consiguiendo que fuera el smartphone libre el más vendido en España, y a una autora argentina de destacada trayectoria, no solo como escritora, sino también como editora y traductora al español desde varios idiomas y colaboradora habitual de diversos diarios y revistas culturales. Amigas y amigos, querida alcaldesa, la Secretaría General Iberoamericana ha tenido el privilegio de poder participar un año más como jurado en el Premio de Igualdad junto a usted, el Consejo General de Poder Judicial y la señora Ana María Llopis, presidenta del Grupo Día. Esto deja de manifiesto, una vez más, nuestro compromiso con el Ayuntamiento y con sus acciones en esta materia. Estamos seguros que seguiremos trabajando de manera conjunta durante muchos, muchos años más, al igual que en la concesión de estos prestigiados premios. Nuevamente, les transmito el saludo de doña Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, y nuestra sincera felicitación a todos los galardonados. Ustedes y todos aquellos anónimos que día a día con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la consolidación de nuestra gran comunidad iberoamericana. Por su atención, muchas gracias. Por último, cierra el acto dirigiéndose a los presentes la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez. Muy buenas noches. Querido secretario para la cooperación de la SEGIP, don Salvador Arriola, excelentísimos embajadores de Cuba y Uruguay, delegado del Gobierno de España en Andalucía, cónsul de Argentina, cónsules honorarios, autoridades civiles y militares, querida Salvadora Ortiz, miembro también del equipo de la SEGIP y que ha acompañado y nos ha acompañado bajo la batuta de don Enrique Iglesias en los años de preparación de la conmemoración del Bicentenario, tica conocedora de Iberoamérica y de España y luchadora por esas relaciones en todos los sentidos. Muchísimas gracias también por estar aquí. Queridos y queridas y admirados y admiradas, premiados con estos premios Cortes de Cádiz, que tanto honor hacéis a esta ciudad y a estos premios con vuestro trabajo y con la presentación de vuestras propuestas a estos premios que esperamos que con el tiempo y con vuestra presencia dentro de la historia de estos premios, pues sean reconocidos por la comunidad iberoamericana de forma generalizada y sobre todo que sean un gran referente para los jóvenes que, o no tan jóvenes, que consigan ganarlos en las próximas ediciones. Felicidades y gracias porque con vuestros trabajos y con vuestros estudios y con vuestro esfuerzo, pues nos estáis y nos vais a servir de referentes en una sociedad que tan falta está de referentes sobre el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y el compromiso. Señoras y señores, amigas y amigos, miembros de la Corporación Municipal,
Quisiera en primer lugar felicitar, como estoy haciendo, a los premiados y también dar gracias una vez más a la SEGIP, a la señora Grispan, en la persona de don Salvador Arriola, que quiero que sepan todos ustedes que no ha perdido el tiempo, que ya nos ha puesto deberes en esta tarde y de cara a algunas reuniones que vamos a tener importantes del aspecto comercial y económico entre Europa y principalmente Centroamérica. Quiero también, en estas primeras palabras, decirles a los premiados que para los miembros del jurado, para este ayuntamiento, para la corporación municipal en su conjunto, pero sobre todo para aquellas áreas que más directamente se encargan de gestionar, de convocar estos premios, de convocar al jurado, de recibir las propuestas, de estudiarlas, quiero que sepáis que nos hacéis muy felices porque es una fiesta. Cada vez que el jurado de cualquiera de las especialidades decide quién es el ganador o la ganadora, es como una explosión de alegría, porque es la respuesta al trabajo y al compromiso de esta ciudad con Iberoamérica y con estos premios. Yo creo que lo disfrutamos y lo disfrutan no tanto como vosotras y como vosotros, pero casi, es como una explosión. Son los teléfonos, empiezan a llamar, oye, que ya está, que ya se ha decidido, que le ha correspondido a tal investigador o a tal, y que además, bueno, una fiesta, para que lo sepáis, que nos hacéis también muy felices con vuestra participación y con vuestro trabajo y con todo lo que hacéis por la sociedad en general. Todos ustedes, la mayoría de ustedes saben que empezamos de forma modesta con un premio, el de Ciencias Sociales, que lleva el nombre de Cortes de Cádiz y de ámbito iberoamericano. Faltaban entonces más de una década para la conmemoración del Bicentenario y muchos aventuraron que era demasiado pronto. Pero nosotros lo teníamos muy claro. Teníamos que llegar al 2012 con unos premios iberoamericanos Cortes de Cádiz consolidados para que nadie en un futuro, después del 12, se le ocurriera pasar por la cabeza el que estos premios no tuvieran una larga vida. Han tenido que pasar 14 años para demostrar que no andábamos desencaminados, que no nos equivocábamos, que los proyectos hechos con tiempo, dedicación, esfuerzo y pasión son los que dan mejor resultado. Por eso estamos aquí ahora, gracias al esfuerzo colectivo de muchas instituciones como la Real Academia Nacional de Farmacia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Casa de América, la SEGIP, el Consejo del Poder Judicial, por citar algunas de las instituciones que nos han apoyado con la difusión de estos premios, participando en los jurados y además de algunas personalidades del mundo científico, empresarial, universitario, que también nos han ayudado muchísimo, por no hablar de los premiados que nos han honrado y que nos honráis con vuestra presencia, pero sobre todo con la calidad de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo y de vuestra dedicación. Y hasta aquí, y aquí hemos llegado a comparecer hoy ante estos hombres y estas mujeres que vienen de 7 países y que se han impuesto sobre más de 750 candidaturas y trabajos de todos los países de la comunidad iberoamericana. Vuestro trabajo es un escaparate de todo lo que podemos dar al mundo. Como gaditana, española, iberoamericana que me siento, no podría estar más orgullosa de todos ustedes. A lo largo de la historia, nuestros países han vivido diferentes etapas, algunos episodios tristes, sangrantes, guerras civiles, desastres naturales y otros muchos también afortunados, pero lamentablemente son los primeros los que suelen ocupar los titulares. Nosotros hoy, en cambio, estamos aquí para subrayar lo mejor que tenemos en el campo de la innovación, la investigación, las artes, las letras, la medicina y la ciencia en general. Porque estos premios, al fin y al cabo, señoras y señores, lo que pretenden es honrar a algunos de nuestros antepasados que con su esfuerzo se reunieron en este pequeño pedazo de patria que quedaba sin conquistar por el invasor francés para establecer unas normas de convivencia que trajeran la paz.
la prosperidad y la democracia. Y no solo a España, sino también a los territorios de ultramar. El quiteño José Mejía Lequerica o el mexicano Miguel Ramos Arizpe, cuyos rostros nos observan en este momento desde los muros de esta cárcel real, convertida hoy en Casa de Iberoamérica, tuvieron que dejar a un lado las diferencias que les separaban de otros diputados para consensuar un texto de convivencia que sirviera para todos y que incluyera a todos, un texto de inclusión, no de exclusión. Es verdad que la aventura no salió bien. La historia ya narró cómo los aires de libertad fueron barridos por las ideas absolutistas del rey Fernando VII, aunque gracias a esos aires de libertad, todo fue cambiando poco a poco. Aquella heroicidad no pasó desapercibida. No fue en vano. Quedó el ejemplo. Durante años, la Constitución de 1812 fue el espejo en el que quisieron mirarse todos aquellos que decidieron librarse del yugo del invasor francés, pero también de aquellos que entendían que la patria no podía ser patrimonio de unos pocos y que quedó reflejado en el artículo 2 de la Constitución de 1812 de una manera muy expresiva. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, hoy diríamos, de ningún político ni de ningún partido político. La senda de esa Constitución de Cádiz la recogió la Constitución vigente en España y también muchas otras que posteriormente a esa época se aprobaron en las naciones americanas a medida que llegaron sus independencias. Por eso nosotros en el 2012 quisimos celebrar al mismo tiempo los bicentenarios de las independencias y de las constituciones de las naciones hermanas de Iberoamérica. En los años previos a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, precisamente cuando se iban creando estos premios, Cade decidió que no podía caminar sola en una celebración, una conmemoración, que habría quedado como algo localista de no haber contado con la inestimable ayuda de los países iberoamericanos y muy especialmente también de las ciudades hermanas de Iberoamérica y, cómo no, con el impulso, que yo no me quiero olvidar, de don Enrique Iglesias. Tendimos la mano y nos la estrechasteis, nos la estrecharon. Y nos la estrecharon una vez más. Y fueron muy generosos los países iberoamericanos y las ciudades iberoamericanas con Cádiz y con el Bicentenario. Desde los museos, fundaciones, entidades privadas, gobiernos, ayuntamientos, personas particulares del otro lado del Atlántico, de esas ciudades maravillosas, nos llegó como una oleada de amistad y de colaboración sincera y nos llegaron a través de la presencia de las naciones iberoamericanas. Pudimos comprobarlo durante la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura, con la presencia de numerosas exposiciones y congresos que nunca hasta ahora han coincidido en ninguna ciudad iberoamericana. También hubo numerosos actos académicos y culturales, hubo reuniones de importantes instituciones de distintos países iberoamericanos en nuestra ciudad y también durante la cumbre de jefes de Estado, en la que me consta que los mandatarios iberoamericanos se sintieron como los gaditanos nos sentimos y lo percibimos, se sintieron como en casa, porque nosotros queríamos que se sintieran como en casa, gracias a la ardua labor que realizó también la Secretaría General Iberoamericana, el Gobierno de España y nuestro jefe de Estado, el rey don Juan Carlos y la Casa Real. Esta ciudad nunca va a olvidar lo cerca que volvió a sentirse de América en ese año y en los posteriores, y pretendemos que no vuelva a pasar, nunca más vuelva a haber un paréntesis de alejamiento, sino todo lo contrario. Como saben, queridas amigas y amigos, Cádiz es la ciudad más americana de España y de Europa. Y no nos cansamos de repetirlo a todos los que vienen a visitarnos y a aquellos foros o aquellas ciudades en las que tenemos la oportunidad de ponerlo de manifiesto. Aunque
Tengo que decirles que tampoco es necesario, basta caminar por nuestras calles para ver, oler y sentir la esencia de esa América que siempre ha estado al otro lado del ancho mundo azul que vemos desde nuestra costa. Pasado ya ese bicentenario, con las infraestructuras más importantes que queríamos tener en marcha y los equipamientos para poder conmemorar adecuadamente ese bicentenario, con un casco histórico recuperado o casi recuperado, con unos espacios públicos en importantes edificios de un valor patrimonial especial, rehabilitados, una apuesta clara por el turismo de calidad y por consolidar a la provincia de Cádiz como plataforma logística del sur de Europa, miramos al futuro con optimismo, a pesar de los duros momentos que estamos pasando desde el punto de vista económico y social. Y lo miramos con optimismo, con la certeza de que el trabajo que hemos hecho entre todos ha merecido la pena y dará sus frutos sin ninguna duda. Como merece la pena tener aquí entre nosotros a Gonzalo, a Amparo, a Said, a Pablo, a Cristín, a Ángeles, a Rodi, a María Molina, a María Faz. Es un privilegio, de nuevo, deciros y expresaros que es un privilegio compartir con vosotros este espacio y este momento. Un momento duro de luto por la pérdida de tantas vidas humanas en ese desgraciado accidente que recordamos al principio de este acto. Un momento que debe hacernos pensar en lo efímero de la vida, en que debemos buscar algo más que el reconocimiento social, el titular o el brillo esporádico. Debemos pensar en qué vamos a dejar como legado a las nuevas generaciones. Esos jóvenes que han heredado un mundo diferente al que vivimos otros, más interconectado, más veloz, más dinámico, pero al mismo tiempo igual de necesitado de valores, de ejemplos como el que pueden ofrecernos y nos ofrecen hoy estos 10 hombres y mujeres premiados con los premios Cortes de Cádiz. Quiero, en nombre de la ciudad de Cádiz, dar las gracias especialmente a la secretaria general iberoamericana. Quiero que transmita a la señora Grispan nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, cuyo secretario para la cooperación, don Salvador Arriola, tan dignamente la ha representado. Y cómo no, a todos ustedes, porque aspiramos a que en unos años estos premios se conviertan en la referencia ineludible de la valía, el saber de un conjunto de naciones que caminan de la mano desde hace siglos y que deben de seguir caminando de la mano. Muchas gracias. Ha finalizado el acto de entrega de los premios Cortes de Cádiz. A continuación, rogamos a los premiados que se acerquen al centro del escenario para la foto de familia y seguidamente se servirá un aperitivo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Aquí termina esta gala de entrega de los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz, una gala que ha terminado con esas palabras de Salvador Arriola, el representante de la SEGIB, que ha destacado pues, ese papel de Cádiz tan importante en la historia, un papel clave con esa constitución y en ese movimiento liberal, sobre todo con esas personalidades que algunos de los premios Cortes de Cádiz llevan su nombre. Por su parte, la alcaldesa ha destacado la importancia de los trabajos y el esfuerzo que han realizado todos estos premiados. Un trabajo muy importante porque gracias a ellos se destacan los valores y de lo que es capaz la comunidad iberoamericana, sobre todo cuando se representa en personas y personalidades tan importantes como este conjunto que se ha detallado específicamente con sus referencias y sus países de origen, como son Colombia, como son Bolivia, como son España. Nosotros queremos también hacerles partícipes de este premio Cortes Iberoamericanos con la representación
con el representante de la CEGIF aquí con nosotros, que nos va a hablar de ese apoyo y ese impulso que desde que se comenzó a marcar ese bicentenario como reto y ese unir lazos con Iberoamérica desde Cádiz, estuvo con Cádiz gracias a Enrique Iglesias y ahora con esa Secretaría General Iberoamericana como es Rebeca Greenspan. Bienvenido, señor Arriola, representante de la CEGIF en este caso, ya que no ha podido acudir Rebeca Greenspan, la secretaria general de esta institución que tanto apoya a Cádiz. De nuevo, unos premios más. Supongo que este apoyo, como usted ha dicho en sus palabras, seguirá y continuará. Sin ninguna duda. Yo creo que. Y no solamente, no es el apoyo nuestro a Cádiz, sino el apoyo de Cádiz a nosotros también. Y especialmente el apoyo de Cádiz a la comunidad iberoamericana. Yo quería resaltar, y creo que se transmitió de esa manera, el reconocimiento permanente que tenemos hacia la ciudad. Tuvimos la ocasión de tener aquí la presencia de los jefes de Estado hace apenas 3 años, ¿no? En una de las cumbres más exitosas que se han celebrado, y sobre todo la ciudad se volcó en favor de Iberoamérica, ¿no? Creo que la actividad cultural que hubo fue pues de regocijo para no solamente para la ciudad, sino para todos los que participaron y que vinieron de otros países, y que es un ejemplo y fue un ejemplo para que Veracruz y Panamá posteriormente pues pudieran hacer algo parecido a lo que Cádiz hizo, ¿no? Ha hablado de renovación en esas cumbres de Estado. ¿Necesitaba la comunidad iberoamericana esa renovación? Supongo que el Bicentenario les vino, como se dice aquí en España, al pelo, ¿no? El Bicentenario, una constitución tan liberal como fue la de 1812. Sí, bueno, efectivamente, la reunión de Cádiz se le recuerda especialmente porque fue el momento en que se dio el lanzamiento de los ejercicios que nos llevaron a renovar las tareas de la conferencia. Y a partir de Cádiz, en Panamá posteriormente y de ahora en Veracruz, el año pasado, ya se sentaron las bases para esa renovación. Y además hay una coincidencia muy, muy hermosa, porque si vinculamos los premios de las Cortes de Cádiz con las tres principales tareas que vamos a llevar adelante en la cumbre, en la conferencia iberoamericana, es muy interesante observar cómo de los premios se desprenden los mismos ejes de trabajo de nosotros: la cultura, la innovación y el conocimiento, y la cohesión social, ¿no? Entonces creo que Cádiz se nos adelantó desde hace 12 años, ¿no?, pensando en estos premios que han resultado pues con gran coincidencia con las tareas que estamos nosotros priorizando, ¿no? Esta comunidad iberoamericana de la que se ha hablado durante todo el acto, una comunidad con fuertes valores, sobre todo con un idioma en común, aunque bueno, está también el portugués. Claro. Supongo que también la CEGIF lo que trata es que la comunidad vaya a una, en una sola dirección, y que vuelva a ser emergente más allá de otros países de los que se suele hablar, ¿no? El Oriente, Asia, Estados Unidos, que sigue, bueno, creciendo, pero la comunidad iberoamericana tiene valor y tiene talento para ser una comunidad emergente. No, sin ninguna duda, creo que tiene pues raíces comunes, fundamentales, desde los 500 años anteriores que se establecieran las bases, sino también tiene, por supuesto, derivado de ello, pues una serie de coincidencias y de costumbres muy similares, y sobre todo de sentimientos y de valores. Yo creo que difícilmente encuentra uno en la relación que se ha dado en el curso de la historia entre Europa y otros continentes, una empatía como la que existe entre América y Europa, y especialmente con la península ibérica, ¿no? Yo creo que ahí está el gran activo que todos tenemos. Este año, por ejemplo, se cumplen 450 años del inicio del viaje del llamado Galeón de Manila, que salió de Acapulco, México, rumbo a Filipinas, y que durante 250 años se generó un comercio fundamental entre América, Cádiz, Sevilla, ¿no?,
y China, Manila, Japón y algunos otros países asiáticos. Entonces, creo que ahora que todo el mundo habla del Pacífico, ¿no?, nosotros tenemos las bases históricas, España, Portugal y América, ¿no?, de la relación con el Asia-Pacífico, que no la tuvo nadie. Entonces, ese es un simple ejemplo, ¿no?, de mucho peso, que nos significa, por lo que usted me preguntaba, ¿no?, de tener una fuerza común y una historia y una base para poder enfrentar los desafíos futuros, ¿no? Señor Arriola, por último, ¿no?, me gustaría o nos gustaría saber qué metas o qué horizontes tiene a corto o medio plazo la SEGIP, hablando, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, esa fuerza de la comunidad iberoamericana y quizás ese papel de España y Portugal, que se han acercado mucho en los últimos años a Iberoamérica. Bueno, nosotros tenemos tres o cuatro desafíos fundamentales. El más importante en América Latina en el momento es el tema de la desigualdad, ¿no? Ha habido un crecimiento significativo de la clase media, sin embargo, todavía existe una reducción de la pobreza también de manera muy marcada, pero tenemos problemas muy severos todavía con ese tema de la desigualdad, que no solamente cruza por países latinoamericanos, sino también en otras zonas del mundo, incluyendo a España y a Portugal. Los Estados Unidos es otro ejemplo también similar, pero ese es un tema central. Y ahí nosotros, por la decisión de los jefes de Estado, nos habremos de concentrar en tareas específicas de cohesión social, ¿no?, en el ámbito de la educación, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito adicional de establecer los derechos básicos de la población en materia de salud, por ejemplo. Y tenemos varios programas iberoamericanos que responden a esa tarea. Por otra parte, otro desafío es el de la educación superior, ¿no? Creo que si nosotros no logramos hacer que los estudiantes iberoamericanos tengan no solamente una mejor formación, sino posibilidades reales de empleo futuro, nosotros no vamos a poder avanzar, ni competir, ni tener ilusiones futuras, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema central en el que sí se han establecido metas. Nuestra secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, lanzó en ocasión de la reunión de rectores, se reunieron 1.300 rectores de las principales universidades iberoamericanas el año pasado en Río de Janeiro, y ella lanzó la meta de establecer para el año 2020 por lo menos 200.000 movilidades de profesores, investigadores y principalmente de estudiantes de educación superior. Esa es la principal tarea que nos atañe en este momento, y creemos que ese es justamente un ejemplo de este esfuerzo que tenemos que hacer todos los iberoamericanos. Muchísimas gracias, secretario para la cooperación iberoamericana de la SEGIP. Muchas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo muchas gracias por ese trabajo que realizan en Iberoamérica. Algunas veces a sotoboche no se escucha mucho, pero es realmente importante, y el agradecimiento a Rebeca Greenspan por ese trabajo y esa renovación continua que se realiza desde la SEGIP para mejorar Iberoamérica. Muchas gracias. Muchísimo a usted, y nuevamente muchas gracias a Cádiz. Nosotros desde aquí pues finalizamos esta gala de entrega de los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz un año más, esperando que hayan disfrutado y hayan recogido buena nota de estos valores, estos esfuerzos y estos trabajos que se realizan desde Iberoamérica. Nosotros nos despedimos. Que disfruten.